Saludos a todos, soy Bailos Peña y bienvenido a mi canal de Inmersus, donde además de vídeos de pesca, puedes ver vídeos de material. Y es que me he dicho, oye Bailos, con lo que te gusta a ti estar indagando, probando el material, ¿por qué no haces vídeos así? Y bueno, que soy un poco vergonzoso, aquí estoy. ¿Y qué tengo hoy para mostrarles? Mi nuevo traje Polo Sub. Para el que no conozca la marca, Polo Sub es una empresa italiana que lleva desde el 94 en Roma, de la mano de Giuliano. Y desde sus inicios se especializaron en la elaboración de trajes y accesorios de neopreno. Y hoy en la actualidad son referencia mundial. Desde aquí quiero agradecer al equipo de Polo Sub y en especial a Sergio Marín por haber confiado en mí para representar a la marca en Canarias. Y bueno, vamos a lo que hemos venido. Aquí tengo mi nuevo traje y a simple vista es impresionante. Me lo he pedido en 3,5 milímetros. Y esta chaqueta es el nuevo modelo de Polo Sub que ha sacado llamado Scale. O como diríamos en España, Polo Sub Escama, que así en español no suena tan bonito. El motivo de su nombre, como podemos ver, es debido a las escamas, a la simulación de escamas, en este caso en dorado con un fondo en rojo. Hay que tener un detalle en cuenta muy importante, y es que cada traje de Polo Sub se pinta a mano. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este traje es único. Puedes pedirte uno parecido, pero al tratarse de algo pintado a mano no existen dos iguales, y eso es un plus a tener en cuenta. Si tú vas ahora al catálogo de Polo Sub y buscas este traje, verás que no es el mismo, y eso es debido a que Polo Sub va cambiando los colores. Y bueno, ¿qué más puedo decirte de este traje? Pues al tratarse del traje más fino que me he pedido nunca, uno de mis miedos, que seguro que comparte mucha gente, era la preocupación de romperlo. Entonces me dije, Dailo, ve a lo seguro y pídete un Forza 3. ¿Qué es un Forza 3? A simple vista parece un traje liso, o como vulgarmente se conoce en España, como un traje chicle. ¿Qué aporta eso? Que al tener una superficie lisa, se seca rápido, y eso es un punto a su favor, porque cuando vamos navegando no se nos moja el traje y nos da frío. Además, por su superficie lisa, puede ser pintado, como lo podemos ver. Y ahora viene lo bueno. En el interior tiene otro material que le ofrece una resistencia a la tracción, y cuando digo la tracción me refiero a pegar tirones, muy superior a un traje liso. Eso te da una confianza en el traje cuando tienes que ponértelo, de que no te va a dejar tirado cuando vayas a pescar, que eso no se paga. Además, no queda todo ahí. Las uniones vienen reforzadas con una costura y ya te despreocupas de que se te pueda despegar el hombro o las axilas. Tienes que ponerle muchas ganas para romper el material. Y hay más aún todavía. Es una chaqueta muy resistente, pero no es una armadura sin flexibilidad. Y aquí donde se demuestran los años de experiencia y la calidad de Polo Sub, porque es una chaqueta muy cómoda, muy calentita y realmente es muy elástica. Es una gozada. Y bueno, después de esto, como soy miedoso y también quería probar otro material, me pedí un pantalón forrado. Quería un pantalón al que tratar mal. Sube del barco, baja del barco, que si te rozas por las rocas, sujetas el pescado. Vamos, un pantalón preparado para la guerra. Y bueno, el pantalón pues me lo pedí con pisete, o como también se conoce, con pico de pato. Este elemento para mí personalmente es esencial en todos los pantalones. Con él puedes orinar fuera. ¿Y para qué te sirve esto? Pues mira, vas a evitar malos olores, vas a evitar irritaciones en la piel. Luego, que si te orinas dentro, aunque lo notes calentito, el líquido se va a enfriar y te va a generar más frío aún, y eso se va a convertir en un ciclo repetitivo, y eso al final te va a afectar en la apnea. Luego, hay un miedo que tiene mucho la gente, y es que te entre agua. Por el pisete no te va a entrar agua, puede entrar una gotita, pero aunque no la tengas dentro, por cualquier motivo se te salga, no va a entrar agua. También me lo pedí con rodillera, para tener un extra de protección. Y como puedes ver, me lo pedí sin tirantes. ¿Qué ventajas tiene un pantalón sin tirantes? Pues bueno, lo primero es que es más fácil ponérselo.
Lo segundo, que al tener menos neopreno, necesitas menos plomo y eso al final la espalda te lo va a agradecer. Y por último, que la chaqueta se te va a quedar mejor pegada a la piel y eso al final te ofrece mejor protección térmica. Y bueno, y un detalle muy importante, y es que si tienes que hacer tus necesidades, te puedes bajar el pantalón sin tener que quitarte la chaqueta. Y el dibujo que pueden ver aquí es una personalización que pedí en memoria de mi perra para llevarla siempre junto a mí. Y bueno, veamos otros detalles que no deben pasar desapercibidos. ProSub ofrece 4 tipos de enganches. Tenemos alamaro simple, tenemos doble alamaro, velcro simple y velcro con hebilla. A mí personalmente me gusta el doble alamaro. El motivo es que cuando quiero orinar, desengancho uno y se me queda la cola sujeta con el otro enganche. Aquí tengo la chaqueta de mi compañero Rafa La Guardia y él, por ejemplo, utiliza el velcro con hebilla, como podemos ver aquí. Y luego hay otro detalle muy importante que emplea ProSub y que me enseñó a apreciar mi amigo José Noda, y es que son los ribetes forrados. ProSub emplea ribetes forrados. Si los ribetes fueran de neopreno liso, serían mucho más débiles y con el tiempo se llegarían a romper y eso podría hacer que rompiera el resto del traje. En este caso son forrados y tienen muchísima resistencia. Luego ProSub ofrece 2 opciones de refuerzo en pecho, interno y externo, cada uno con sus pros y sus contras. A mí personalmente me gusta más el refuerzo interno, estéticamente es más bonito y la parte que amortigua es más gorda y amortigua mejor. ¿Cuál es la contra? Que con el uso y según el apoyo de carga de los fusiles, pues la pintura se va perdiendo y se puede llegar a deteriorar el neopreno. Luego tenemos el refuerzo externo, también con sus pros y sus contras, que es mucho más resistente por fuera, no deteriora el neopreno, pero en contra tiene que es más fino y amortigua menos lo que es la acción de carga. Ambos refuerzos pueden ser en este tamaño o en versión larga. Yo personalmente me he pedido el refuerzo largo, debido a que cargo fusiles largos y en vez de cargar más en el pecho, tiendo a cargar más hacia abajo. Entonces, yo aconsejo a todos los que les pase como a mí, que se pidan el refuerzo largo, así no tendrán ningún problema. Otro detalle que pedí expresamente para mí fue que la cintura fuera lisa. ProSub, realmente de manera estándar, fabrica sus trajes con una cintura forrada. Esto le ofrece más resistencia al traje, sobre todo esta zona que es donde va el cinturón y te protege del roce de los plomos. Y también a las personas que utilizan el pasapeces y llevan los peces encima, pues les protegerá más el traje de picada. También esta zona es un poco más larga para las personas que tienden a hacer mucho esfuerzo en esta zona para ponerse y quitarse el traje. Y por último me he pedido unos escarpines en 2,5 milímetros. Como vieron en el anterior vídeo de las aletas, llevo un calzante bastante justo y me quería pedir unos escarpines más finos que los Forza 3 en 3,5 que utilizo. Esto lo dejaré para el invierno, que la verdad es que son muy, muy cómodos, calentitos, y eso es debido al interior microporoso. La verdad es que no he probado mejores escarpines que estos. Y como no podía faltar, toca desmentir los mitos. Uno de los mitos que más se oyen es que los trajes lisos, este tipo de traje, solo se aconsejan para el uso en barco, y eso es falso, por el miedo a romperlo entrando de orilla. Y es que para romper un traje de orilla te tienes que golpear con una roca, te tiene que dar una ola. Es más, se rompen más fáciles en un barco porque hay más objetos para engancharse, de tanto subir, bajar, es más frecuente que se pueda romper un traje. En cambio de orilla, si tú vas con el cuidado de no golpearte, más por ti que por el traje, no le va a ocurrir ninguna cosa. Un pensamiento que tienen las personas, y esto lo aprendí de Orlando Millares, es que las personas suelen utilizar un pantalón más fino para las piernas pensando que en las piernas no tienen frío, y eso es falso. A lo mejor no lo sientes, pero enfrías la sangre y la sangre va circulando por el cuerpo y te va a dar frío igual. Entonces es tan importante abrigarse las piernas, los pies y las manos, tanto como el espesor de la chaqueta, y así estaremos en total confort y nuestra apnea mejorará muchísimo más. ¿Y cómo puedo conseguir este traje
o conseguir otro modelo? Pues mándame un email a polosubcanaria@gmail.com o deja tu comentario en la descripción y yo me pondré en contacto contigo. Si eres de otra comunidad, tienes también a otros representantes en España, como es Daniel Iglesias por la zona norte de España, Enzo Russo por Barcelona y toda la costa este, o para todo lo demás, a Sergio Marín. Y si me estás viendo desde otro país, tienes la web de polosub.com. Y hasta aquí este vídeo. Toca despedirse, no antes sin agradecer la ayuda de mi mujer Lucía Seguí, que está detrás de la cámara. Y bueno, si te ha gustado este vídeo o otros vídeos, no olvides suscribirte. Y nada, dale a like, deja tu comentario para yo saber así si te gusta este tipo de contenido. Y compártelo si puede ser. Nada, te dejo aquí estos dos vídeos que he estado analizando también material. Uno de una cámara, otro de un tubo de carbono. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.